Ya, genial. La dirigida 7 es sobre tres temas. Los temas son monopolio, discriminación de precios y competencia imperfecta. Los capítulos de estos libros son, a ver, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Goolsbee. Los ejercicios que vamos a hacer hoy son muy parecidos a los de los libros, al del libro, perdón. Y los conceptos también son muy parecidos a las preguntas conceptuales que están en el libro. A ver, empecemos. Vamos a hacer en esta dirigida los pares y en el video que todavía no han subido, vamos a hacer los impares. Ok, entonces empecemos con los pares. Empecemos con los conceptos. La pregunta 2 dice, ¿cuáles son las características de un monopolio natural? ¿Por qué es eficiente desde un punto de vista social que un monopolio natural produzca toda la producción de una industria? Entonces, ¿qué es un monopolio natural? Un monopolio natural tiene como característica que tiene economías a escala, crecientes o rendimientos a escala creciente, que es lo mismo a economías de escala. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando hablamos de rendimientos a escala, que el costo medio, costo medio y cantidad, que este tipo de tecnología resultaba que mientras más producías, tu costo medio decrecía, ¿no? Había otros donde el costo medio crecía. Había otros donde el costo medio era constante. Pero lo normal es que el costo medio tenga primero un tramo decreciente y luego uno creciente. Eso sería en forma de U. Entonces, la mayoría de empresas tiene esta forma. Una parte, es decir, hasta el punto mínimo, tienes economías de escala. Y luego de esa economía de escala. En ese caso, lo que tiene que buscar el productor es producir de modo de que su costo medio sea el menor. Lo que hace el productor es tratar de acercarse a ese punto sin pasar de ese punto mínimo. Si hacemos lo mismo en este, donde estoy poniendo el asterisco, lo que va a hacer el productor es tratar de minimizar su costo medio. Pero siempre va a estar reduciendo su costo medio. Por tanto, puede producir al infinito y puede reducir su costo. En este caso, lo estoy poniendo dos asteriscos. Lo que hacía el productor es tratar de minimizar su costo hasta acá más o menos. Y si el mercado quería más producto, no le convenía producir más, por tanto dejaba que otra empresa produzca lo restante. Entonces, esta empresa en particular dejaba de producir acá y dejaba que el resto lo produzca otra empresa que pueda afrontar esa demanda. En el caso del primer gráfico, a nuestro productor le va a convenir producir lo más posible, de modo que reduzca su costo medio. Por tanto, no va a dejar que tenga un competidor. Entonces, por eso es que en este caso se forma naturalmente, por la estructura de la tecnología, se va a formar un monopolio natural. Es decir, no es que una empresa ha buscado ser monopolista, sino que la característica de la industria es lo lleva a un monopolio natural. O sea, en este caso, no es eficiente partir la producción en diferentes empresas, sino que una sola la haga porque de ese modo reduce el costo medio. Y ese costo medio reducido se traslada al precio que pueden ofrecer al consumidor. Ejemplos de eso, por ejemplo, la electricidad. La electricidad reduce su costo medio porque mientras tengas más postes de luz,
se hace más barato llevar la energía a más hogares, ¿no? Si fueran dos empresas, cada empresa tendría que poner un poste en cada, o sea, donde hoy hay un poste, tendría que haber dos postes porque hay dos empresas. Entonces estaríamos duplicando el gasto. En lugar de solamente un poste, estamos duplicando en dos costes, en dos postes. Luego, la pregunta 4 nos dice lo siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar la discriminación de precios? Entonces, la discriminación de precios necesita, por un lado, que no se permita la reventa. Vamos a poner, no reventa. Y segundo, que haya información. Información completa. Y tal vez podemos adicionar ahí poder de mercado. En el libro creo que solamente menciona dos. Este no de reventa y este poder de mercado, pero podemos adicionar este. ¿Esto qué quiere decir? Que una empresa para poder discriminar precios, primero tiene que tener poder de mercado, de preferencia si es monopolista. Segundo, para poder discriminar el precio, tiene que saber exactamente cuánto puede pagar, cuánto está dispuesto a pagar el consumidor. Por ejemplo, yo tengo dos personas. Una de esas personas le gusta mucho los chocolates, la otra persona no le gusta los chocolates. El productor de chocolates tiene que saber exactamente cuál de esos dos tiene preferencia por chocolate para ofrecerle un precio mayor y al que no le gusta los chocolates, ofrecerle un precio menor. Sin embargo, eso es bastante difícil, ¿no? Yo no, en la frente de las personas no está sus preferencias, sino que es algo íntimo. Por tanto, mientras más sea fácil de conseguir la preferencia, de saber la preferencia de las personas, es más fácil discriminar a precios. Por ejemplo, yo sé que los niños tienen más preferencia por los dulces que los adultos. Por tanto, puedo discriminar precios. A los niños les puedo cobrar más y a los adultos les cobro menos. Yo sé que los estudiantes universitarios no pueden pagar una entrada del cine muy cara porque su posibilidad de pagar es reducida. Por tanto, a ellos les doy un precio menor. Y a los adultos que tienen capacidad de gasto, les cobro un precio mayor. En ese caso, es fácil saber la preferencia de las personas porque estamos por características de la persona. Pero si yo quisiera hacer una discriminación perfecta a cada persona, tendría que saber exactamente la discriminación, exactamente la disposición a pagar a esa persona. Entonces, necesito información lo más completa posible. Y además, tengo que evitar la reventa. Al mismo ejemplo anterior. Si yo tengo, al ejemplo de chocolates, una persona que le gusta los chocolates y la otra no, les voy a ofrecer precios distintos. Pero puede ser que al que no le guste los chocolates le ofrezca un precio barato y este me compra, no se lo come y se lo vende al que sí le gustaba el precio, al que sí le gustaba los chocolates. Y eso me distorsiona todo porque ahora ya no puedo discriminar precios. Entonces tiene que haber la posibilidad de no reventa. ¿Cómo puedo hacer que no se pueda revender? Un ejemplo es que el producto sea vendido en diferentes territorios. Un ejemplo, los chifles. Los chifles tienen, que son, creo, plátanos fritos. A los de la Piura, los del norte, les gustan los chifles. A los de la sierra no les gustan mucho los chifles. Entonces, si yo vendo a un precio distinto en Piura y un precio distinto en Cusco, en ese caso es un poquito difícil de hacer reventa, ¿no? Sería difícil que uno que compra en Cusco revenda en Piura. Entonces, ahí tengo la posibilidad de evitar la reventa. ¿Hasta ahí preguntas, chicos?
Luego, la pregunta 6 me dice, explique las diferencias entre la discriminación de precios directa y la indirecta. Entonces, la discriminación de precios directa es cuando yo sé a quién le voy a vender tal producto y le ofrezco ese precio. Entonces, por ejemplo, separo un lado los niños y otro lado los adultos y les voy a ofrecer precios distintos. Es decir, yo estoy tomando la decisión a qué precio darle a cada grupo de personas. Por otro lado, la discriminación indirecta es cuando los consumidores se autoseleccionan a precios distintos. Un ejemplo típico de eso es la telefonía. En celulares, llamadas por celular, las empresas ofrecen paquetes, ¿no es cierto? Paquetes de servicios. Por ejemplo, ofrecen paquetes prepago y pospago. Las personas que hablan muy poco por celular, evidentemente les conviene comprar un prepago, y los que hablan un montón por celular les conviene el pospago. Sin embargo, Claro o Telefónica no sabe exactamente a qué persona habla bastante por teléfono y qué persona no. Y les sería muy costoso hacer una encuesta o preguntarle a cada uno cuánto hablas por teléfono. Y además de ser muy costoso, no sería eficiente porque las personas tienden a mentir. Si yo sé que al contestar que no hablo mucho por teléfono, me van a cobrar menos, entonces todo o la mayoría va a responder que habla poco. En ese sentido, lo que hacen estas empresas es ofrecer una serie de paquetes. Y las personas se autoseleccionan al momento de elegir ese paquete. Entonces, de seguro, el que habla un montón va a comprar un paquete postpago y el que habla muy poco va a elegir un paquete prepago. Entonces, estoy discriminando precios, pero en este caso la empresa no está eligiendo, sino los consumidores se están autoseleccionando. Entonces, esa es una discriminación indirecta. ¿Hay preguntas, chicos? La pregunta 8 tiene que ver con acá Alvarado Mauricio me dice una pregunta. Nosotros lo vimos por niveles. Que yo recuerde por directo, en ese caso, ¿cuál sería para ese caso? Allá ustedes vieron de primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿A eso te refieres? Ya. Es otra forma de tipificar la discriminación de precios. Vamos a poner. Discriminación de precios. La discriminación de primer grado, que se le llama perfecta, es aquella discriminación en la cual a cada persona yo le ofrezco exactamente al precio que está dispuesto a pagar. A ver, por ejemplo, pongamos este gráfico, ¿ya? Acá tengo el precio y la cantidad. Acá tengo mi demanda. Y acá está mi precio de mercado. Entonces yo sé que acá al inicio hay una persona que está dispuesto a pagar un montón. A esa persona le voy a cobrar exactamente ese precio alto. Luego va a haber una persona que está dispuesta a pagar menos. A esa persona le voy a cobrar un precio exactamente lo que está dispuesto a pagar. Y así a cada persona le voy a cobrar un precio distinto. Eso quiere decir que en el mercado ya no hay solamente un precio, sino hay infinitos precios. Hay un precio para cada persona. Por eso se le llama discriminación perfecta. Esta discriminación perfecta es utópica, porque es imposible,
Es imposible saber exactamente la disposición a pagar de cada persona, pero se le llama de primer grado. La de segundo grado es aquella discriminación por grupos. Entonces, en segundo grado, lo que hago es, por ejemplo, a los niños. No, perdón. Estamos en este caso. Ya, por ejemplo, en segundo grado cuesta, por ejemplo, precios por volumen. Entonces, a los que compran menos de, digamos, una cantidad A, les cobro un precio alto. A los que compran más que la cantidad A de un producto, les cobro un precio bajo. Esa es una discriminación de segundo precio. Estoy separando a mis clientes en aquellos que están comprando bastante y algunos que están comprando menos. Entonces, esto se le llama fijación de precios no lineal. Porque hay irregularidades en el precio, ¿no? Para cierta cantidad hay un precio, para otras cantidades hay otro precio. Y la de tercer grado ya tiene que ver más con características personales de las personas. Por ejemplo, según edad, sexo, región donde vive. Entonces, como ya les dije, por ejemplo, los niños les puedo cobrar más por dulces que los adultos. Entonces, dentro de los colegios cobro un precio alto y fuera de los colegios cobro un precio alto por los dulces. Sé que los hombres van a pagar más por ir a un partido de fútbol, entonces les cobro más en las entradas de fútbol. Lo más aplicado en la vida real es de segundo grado y tercer grado. Cuando se puede separar por grupos y cuando se puede separar por volumen o cantidad vendida. El primero es sumamente, es imposible en realidad. En la pregunta 8 ya pasamos a competencia imperfecta, es decir, oligopolios. Los oligopolios son mercados. Ahí tengo una pregunta. Los oligopolios son mercados donde hay pocos productores y por tanto estos tienen poder de mercado, pero no un poder absoluto como los monopolistas. Es decir, si bien es cierto que tienen poder de mercado, tienen que competir entre ellos. Entonces, hay tres tipos de oligopolios: el Cournot, Stackelberg y Bertrand. A los dos primeros se les conoce como competencia en cantidades. Y a Bertrand de precios. ¿Qué quiere decir eso? Que en Cournot y en Stackelberg, la empresa o las empresas oligopólicas deciden qué cantidad producir. Y en Bertrand, las empresas deciden qué precio cobrar. En competencia perfecta, ¿se acuerdan que el precio era de mercado, es decir, exógeno? Por tanto, las empresas decidían qué cantidad producir, ¿no? Entonces, la competencia perfecta es una competencia en cantidades. En Cournot y en Stackelberg también son en cantidades. En Bertrand es en precios. Cournot es cuando existen
empresas que deciden al mismo tiempo, simultáneamente. Es decir, en ese momento van a elegir cada uno cuánto producir. Al momento de elegir cuánto producir, esto va a generar competencia entre ellos y se va a generar un precio de mercado, un precio de ese mercado oligopólico. La cantidad es lo que primero manda y luego, cuando las empresas ponen sus cantidades en el mercado, se genera un precio. Entonces, el precio ya viene después. En el caso de Stackenberg, no es simultáneo. En Stackenberg resulta que hay una empresa que es más poderosa que las otras. Esa empresa es la líder. Y por ser líder, decide primero. Primero decide la líder y después la líder queda un mercado no satisfecho. Es decir, hay personas que todavía quieren el producto y ese mercado disponible lo toman las seguidoras, las demás empresas. Eso quiere decir que la empresa líder va a imponer un precio y ese precio va a ser seguido por las seguidoras. Entonces, la cantidad que impone el líder va a generar luego en el mercado un precio. Finalmente, la competencia Lovertran es donde las empresas deciden qué precio poner y cuando ponen el precio, recién se decide cuánto van a producir cada uno de ellos. La competencia de precios es una competencia que usualmente lleva al mismo resultado. De competencia perfecta. Usualmente. ¿Por qué? Porque resulta que imagínense que en una habitación hay un cliente y hay varias empresas. Todas las empresas son iguales, supongamos, y todas las empresas tienen como costo marginal 5 soles en su producto. Es decir, les cuesta producir 5 soles cada unidad de su producto. Las empresas lo que van a hacer es, primero, digamos, van a imponer un precio de 10. Si uno de ellos pone el precio de 10, su competencia va a decir, no, yo voy a cobrar 9.99 para quitarle todo el mercado. Entonces, toda la demanda va a ser satisfecha por esa que está ofreciendo un centavo menos. Pero luego va a venir otra empresa y va a decir, yo ofrezco a 9.98, es decir, un centavo menos que el anterior. Entonces, todo el mercado se va al otro. Y así van a competir hasta que ya no puede haber rebajas. ¿Cuál es el punto donde ya no puede haber rebajas? Cuando están vendiendo a su costo de producción. Y el costo de producción en este caso era 5, ¿no? Dije 5. Entonces, cuando es 5, nadie va a poder cobrar menos y por tanto la demanda se va a repartir entre todos por partes iguales. Si sucede que hay una de esas empresas tiene un costo marginal menor, esa empresa se va a llevar todo el mercado, porque las demás ya no van a poder rebajar más. Y esa grande va a poder rebajar un poquito menos y se lleva todo el mercado. Hasta ahí preguntas, chicos. Con eso terminamos los ejercicios, los conceptos. Y Diego, ¿crees que según qué autor se van a resolver los ejercicios? Goolsbee. Todo es Goolsbee ahora. Toda la segunda parte del curso es Goolsbee. No, en los oligopolios. ¿Cuál de estos tres? ¿Cournot, Stackenberg y Bertran? Ah, no, yo pensé que enfocar en Cournot, Stackenberg. Vamos a enfocarnos en Cournot.
porque es el más común, pero Stackember es como un caso específico de Cournot. Si sabes Cournot, Stackember se hace más fácil. Y Bertrand casi no vamos a tocar a Bertrand. Entonces, si tienen tiempo limitado para estudiar, estudien Cournot principalmente. Pero igual vamos a hacer los tres. Entonces, vamos al ejercicio 1. Los pares. Ejercicio 2. Nos dice lo siguiente. Considera el mercado de dulces que se puede representar con la siguiente ecuación. Esa ecuación que es P igual a 1 menos 0.01Q es una ecuación de demanda o de oferta. Vamos a graficar. Gráficos de ecuación. Tiene intercepto en 1. Tiene pendiente 0, menos 0.01. Como es decreciente, es una curva de demanda. Si fuera creciente, se fuera una curva de oferta. Y cortan este eje a 100. Y me dice que el costo marginal es 0.10. En la clase anterior dije que el costo marginal lo podemos tomar como una curva de demanda, ¿no? Perdón, de oferta. Entonces podemos hacer eso acá. Costo marginal igual a 0.01. Como tomamos el costo marginal como oferta y la línea azul que es demanda, la intersección de ambos va a ser el equilibrio en competencia perfecta. Y eso es lo que nos pide en la parte A. En la parte A nos pide saber el precio y la cantidad de equilibrio en competencia en un mercado competitivo. Entonces, solamente igualamos 1,0.01, que es el precio de demanda con el precio de oferta, que es constante. Y ahí nos sale que la cantidad, vamos a poner acá, cantidad de competencia perfecta es igual a 2, ¿no? Que es 90. Acá escribí mal, creo. Espérenme. Este es 0.10. Equivocado. 0.10. Diego, esa línea de pendiente negativa sería como el precio de mercado, ¿cierto? No, el costo marginal de roja es el precio de oferta, de la ecuación de oferta. Porque si estamos en competencia perfecta, la cantidad en la que se beneficia es donde el precio es igual al coste marginal. Exacto. Pero ¿por qué? Sí, es lo mismo. Claro, este costo marginal va a ser el precio. Nos va a salir que el precio es 0.1. Ah, ya. Entonces, despejando esto, nos va a salir que la cantidad es 90. Y como dijo nuestro compañero, el precio va a ser, si reemplazamos este 90 acá, nos va a salir que el precio es 0.1. Y podían hacer lo mismo que su compañero, que era hacer que el precio es igual al costo marginal. Sabemos que el costo marginal es 0.10. Por tanto, el precio de competencia perfecta, 0.10. En la parte B me dice que hallemos el excedente del productor, el excedente del consumidor. Entonces, el excedente del productor, vamos a empezar con el consumidor. Era lo siguiente. Cuando consumía la cantidad 1, la persona está dispuesta a pagar este precio, pero termina pagando solamente el precio de mercado.
cuando estaba en la cantidad 2, estaba dispuesto a pagar esta cantidad, pero terminaba pagando solamente el precio que es 0.10. Así sucesivamente, todas esas distancias forman un área, por tanto, ese área es el excedente del consumidor. Entonces voy a borrar eso. Y entonces el triángulo es el excedente del consumidor, que sería, que es 90. Sería 90 por 1 menos 0.1 entre 2. Y eso sería 40.5. El excedente del productor, si tuviéramos así, a ver, espérenme. Si tendríamos curvas así, esta sería la oferta y esta la demanda, el excedente del productor sería lo siguiente. El productor recibe este precio, cuando produce cantidad 1, recibe este precio, pero le cuesta producir este precio que es el costo, que es la oferta, ¿no? En su segunda unidad, recibe como pago ese precio, que es el mercado, pero le cuesta solamente producir donde interseca con la oferta. Entonces, todo eso, todas esas distancias generan un área donde es que se forma, y esa área se llama excedente del productor. Eso cuando la curva de demanda es decreciente y cuando la curva de oferta es creciente. En el ejemplo que tenemos, resulta que nuestra oferta es una horizontal. Entonces, ¿qué sucede? A ver, de vuelta al gráfico acá. Tenemos la demanda. ¿Qué sucede si nuestra curva de oferta se echa cada vez más? Pues acá pongamos una bien echada. Lo mismo, ¿no? La distancia entre el precio con la oferta es el excedente del productor. Mientras más se echa la oferta, el excedente del productor se va reduciendo. Si la curva de oferta se echa totalmente, es decir, es horizontal, el excedente del productor va a ser cero. Entonces, por eso, en este ejemplo, el excedente del productor es cero. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? La parte C lo que me pide ahora es, si esta industria fuera, ya, el excedente del productor, voy a poner acá ya, tenemos esto, precio, cantidad, una oferta y una demanda bien comportada tendría la siguiente forma, demanda decreciente, oferta creciente. Cuando chocan los dos, se forma un precio de mercado, que es este precio. Voy a poner esto. Ya. Mi excedente del consumidor es lo siguiente. Cuando consumo una cantidad, estoy dispuesto a pagar todo esto, pero solamente pago el precio de mercado. Cuando consumo dos unidades, estoy dispuesto a pagar todo esto, pero solo pago el precio de mercado. Es decir, estoy recibiendo más de lo que he pagado. Toda esa diferencia, toda esa suma de diferencias generan el excedente del consumidor. Por otro lado, el productor tiene su excedente de la siguiente forma. En la primera unidad, el productor recibe el precio de mercado, pero resulta que la primera unidad no le costó nada producirla. En la unidad 2, recibió el precio acá, pero no le costó nada producir la unidad 2. Para la unidad 3, recibió el precio de mercado, que es lo que le paga el consumidor,
y le costó producir esa unidad a ese precio donde marca la curva de oferta. Entonces, toda esa diferencia, que es la diferencia entre lo que recibió del consumidor y lo que le costó, se le llama excedente del productor. Y resulta que mientras, acá ponemos la demanda, mientras más echada está esa oferta, ese excedente del productor se va reduciendo. En este ejemplo que estoy poniendo ahí, está bastante echada y el excedente del productor se ha reducido. Por tanto, eso quiere decir que mientras más echada es la oferta, más chiquita es el excedente del productor. Si está totalmente echada, es decir, es horizontal, el excedente del productor es cero. Acá me dice Sebastián, entonces al estar la oferta en horizontal, no. Cuando está horizontal, el costo marginal es constante. En este ejemplo, el costo marginal es 0.10. Y es 0.10 para cualquier cantidad. Es decir, todas las unidades que produzco me van a costar lo mismo. Cuando la oferta es creciente, lo que me está diciendo es que cada unidad que estoy produciendo me está costando más. Entonces, la oferta lo que nos dice es cuál es el costo de cada unidad producida. Por eso es que les dije que la oferta también puede ser vista como costo marginal. Luego, en la parte C, me dice, ¿y qué sucede con ese mercado si es un mercado monopólico? La condición de un mercado monopólico es la siguiente. Ingreso marginal es igual a costo marginal. El costo marginal ya lo tengo, que es 0.10. Ahora me falta el ingreso marginal. Para hallar el ingreso marginal, lo primero que hago es el ingreso total. El ingreso total es la multiplicación del precio por todas las cantidades producidas. Yo ya sé cuál es, acá me dice cómo, a cuánto equivale el precio, entonces es 1 menos 0.01 por Q. Todo eso por Q sería Q menos 0.01 Q al cuadrado. A partir de ese ingreso total, puedo definir mi ingreso marginal, que es la derivada del ingreso total respecto a la cantidad. Solo derivo ese ingreso total, me saldría 1 menos 0.02 Q. Con eso ya puedo igualar el ingreso marginal igual al costo marginal. El ingreso marginal es 1 menos 0.02 Q, que es igual a 0.1. Despejando, y me sale que Q de monopolio es igual a 45. Y el precio es igual a, en ese caso el precio no va a ser igual al costo marginal, sino lo que tengo que hacer es agarrar esta cantidad y reemplazarla en la demanda. Es decir, precio es igual a 1 menos 0.01 Q, que es 45, y ahí me sale que el precio es 0.55. Es el precio de monopolio. Vamos al gráfico. ¿Qué pasa en el gráfico? En el gráfico sucede lo siguiente. Tenemos que graficar el ingreso marginal. El ingreso marginal es este, ¿no? 1 menos 0.02 Q. Es decir, tiene intercepto en 1 y es decreciente con una pendiente de 0.02. Grafico eso acá. Y resulta que eso corta en 50 al eje horizontal. Entonces, nuestro ingreso marginal, que es el verde, tiene que chocar con el costo marginal, es decir, este punto. Ese punto verde que he marcado ahí nos va a decir cuánto se va a producir.
y sabemos que es 45. Sin embargo, ese precio es el que pone, esa cantidad es el que pone el monopolista. Pero esa cantidad no es relevante para el consumidor. Al consumidor lo que le interesa es cómo afecta esa cantidad a su demanda. Por eso es que jalamos ese 45 hasta que choque con la demanda, porque la demanda es lo relevante para el consumidor. Entonces, cuando choca con la demanda, ahí es el precio donde se determina el precio. Ahí es el punto donde se determina el precio, que sería 0.55. Pues ahí tenemos que este es el precio de monopolio y este es el precio, esta es la cantidad de monopolio. Exacto. Eso es lo correcto, Peter. En el mercado competitivo, el ingreso marginal es igual al precio. Pero la pregunta C nos está preguntando ¿qué pasa si es un monopolio? En la C ya estamos resolviendo que es un monopolio. En la pregunta A, el precio era igual al ingreso marginal, eso sí. La diferencia es que ahora en este ejercicio el precio depende de la cantidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando mueve la cantidad nuestro productor, también se mueve el precio. Entonces, con eso ya sabemos que el precio es 0.55 y la cantidad 45. Comparamos ambos, resulta que el precio de monopolio es mayor al precio de competencia perfecta y la cantidad de monopolio es menor a la cantidad de competencia perfecta. Eso siempre se va a cumplir. Ahora vayamos a la siguiente pregunta. Ah, y bueno, la DM lo que me pide ahora es los excedentes. Voy a copiar el gráfico para que sea más fácil. Diego, una pregunta. Dime. Y de lo que dijiste que siempre se cumple, ¿qué se puede... ¿qué se puede deducir de eso? ¿De que el monopolista vende menos por más precio? Sí, exacto. El monopolista va a vender menor cantidad a mayor precio, pero como hemos visto en la clase pasada, no puede abusar y cobrar el precio que quiera. Tiene un límite. Entonces, eso depende de qué tipo de mercado sea. Si el consumidor va a comprar el producto sí o sí, aunque le aumentes el precio, como la insulina, que es un medicamento, el productor tiene el poder de subir el precio lo que quiera, pero si el producto no es necesario, por ejemplo, una joya, le duplicas el precio de la joya, el consumidor va a dejar de consumir la joya, entonces el productor pierde, ¿no? Tienen que buscar el equilibrio entre subir el precio y reducir la cantidad que va a vender. Y en cuanto a su beneficio, ¿qué relación le podríamos encontrar con competencia perfecta? Sí, eso vamos a ver ahorita con el excedente del productor. Ok, ok. Entonces, el excedente del productor, vamos a guiarlo acá. Esto sería la D. En la D, vamos a guiar el excedente del productor y el excedente del consumidor. El excedente del consumidor, como dijimos, es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que termina pagando. Es lo mismo. Para esa cantidad, uno está dispuesto a pagar cuando chocaba con el azul, pero el consumidor paga 0.55. Entonces, paga. Esa diferencia es lo que en exceso recibe al comprar la primera unidad. Igual, la segunda unidad está dispuesta a pagar ese precio y termina pagando 0.55, que es el precio de monopolio. Esa distancia genera un área. Entonces, esa área roja es el excedente del consumidor, que sería la base, que es 45, por la altura, que sería 1 menos 0.55 entre 2. Eso sería igual a 10.25.
1.25. Y ahora nuestro productor también tenemos que hallar su excedente, ¿no? Entonces, el productor en la unidad 1 va a recibir del consumidor un pago de 0.55, pero su costo de producir esa unidad es 0.10. Esa distancia verde es su excedente o su ganancia por la primera unidad. Para la segunda unidad va a recibir 0.55 del consumidor, pero solamente le costó 0.10. Esa distancia es su ganancia o su excedente. Sumamos todas las distancias y nos va a dar el área de ese cuadrado, no ese rectángulo, que sería la base, que es 45, por la altura, que es 0.55 menos 0.10. Sería 20.25. Ese excedente del productor de monopolio, este excedente del consumidor de monopolio. Entonces, el excedente del productor de monopolio es mayor al excedente del productor de competencia perfecta. Dijimos que el excedente en competencia perfecta era cero, ¿no? Y ahora el excedente del consumidor en monopolio es menor al excedente del productor en competencia perfecta. Perdón, consumidor. Es decir, el productor, por su poder de mercado, se está apropiando de parte del excedente del consumidor. El poder de mercado del monopolista le está permitiendo apropiarse de parte del excedente del consumidor. Sin embargo, si se dan cuenta, esta suma de excedente del productor y excedente del consumidor no es la misma de la suma de excedente del productor y consumidor en competencia perfecta. Esa diferencia está relacionada a lo que nos pregunta en la parte E. En la parte E nos dice cuál es la pérdida de eficiencia, que le vamos a llamar el PES. Pérdida de eficiencia social. Esa pérdida de eficiencia social está relacionada a dos cosas. Uno, a que ahora hay personas que ya no pueden comprar. Ya no pueden comprar el bien. Y si no pueden comprar el bien, ya no tienen excedente. Y hay otro grupo de personas que siguen comprando, pero a un mayor precio. Y el área es el área que sobra acá. Este área en azul. Ese le vamos a llamar el peso. Si se dan cuenta, está asociado a este lado. Antes consumían 90 de cantidad y ahora consumen 45. Es decir, ha habido gente que ha dejado de consumir. Y en este lado hay gente, bueno, el precio que antes era 0.10, ahora es 0.55. Es decir, por el mismo producto, ahora estoy pagando un mayor precio. Entonces, por eso es que esa área se relaciona con la pérdida de eficiencia. Entonces, hallamos ese PES, que sería igual a 90 menos 45, que es la base, por 0.55 menos 0.10, que es la altura, entre 2. Eso sería 20.25. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces, la parte E. Oh, no, es la parte E. Oh, todavía es la D. En la parte E nos pregunta
¿cuál es el precio si la empresa logra discriminar, o sea, logra implantar la discriminación perfecta de precios? Vamos a copiar el gráfico acá. Ya hemos visto competencia perfecta, hemos visto monopolio, y ahora vamos a ver discriminación perfecta. Voy a borrar eso acá. La discriminación perfecta resulta que la primera cantidad, hay una persona que quiere comprar la primera cantidad. Como hay discriminación perfecta, el productor sabe exactamente cuánto está dispuesto a pagar esa persona por la primera unidad. Entonces sabe que puede pagar esta cantidad, que está dispuesto a pagar esa cantidad. Por tanto, esa persona le va a vender esa cantidad, a ese precio. Y al productor le va a costar solamente 0.10 producir esa unidad. Hay una persona que quiere comprar la segunda unidad y el productor sabe que le puede cobrar exactamente lo que está dispuesto a pagar. Entonces le cobra eso, pero solamente le cuesta producir 0.10. Y así cada persona que viene o cada unidad que se va a vender, el consumidor, el productor sabe exactamente cuánto cobrarle. Entonces el productor se va a apropiar de todo el excedente del consumidor. Acá tenemos excedente del productor, va a ser toda esa área azul, que va a ser 90 por 1 menos 0.1 entre 2. ¿Y qué va a pasar con el excedente del consumidor? Va a quedar en cero. ¿Por qué? Porque el consumidor está pagando exactamente lo que está dispuesto a pagar. Entonces no está recibiendo nada adicional. Va a ser cero. Y esto sale 0.90 por 0.9 entre 2, 40.5. La pregunta era la siguiente: ¿cuál es el precio si la empresa logra discriminar los precios perfectamente? La respuesta es que no hay un solo precio. Hay un precio para cada unidad producida. Para la primera unidad va a ser un precio alto y para la última unidad va a ser un precio igual al costo marginal. En la F ya dijimos que el excedente del consumidor es cero y el excedente del productor es 40.5. Y finalmente en la G nos dice cómo han cambiado los excedentes en la parte B, en la parte D y en la parte F. Ya hemos visto que el excedente, ¿no?, vamos a poner acá, el excedente del productor va a ser mayor en discriminación de precios. Y el excedente del consumidor nos quedaría así. Entonces el productor va a tener mayor excedente o beneficio cuando haya discriminación de precios. Y el excedente del consumidor va a ser mayor cuando haya competencia perfecta. Eso quiere decir de que si queremos que el consumidor tenga su mayor excedente, lo mejor es que estemos en un mercado competitivo, ¿no? Ah, y acá falta todavía cuál es el PES. ¿Cuál es el PES en competencia en discriminación de precios? Acá el PES es cero. No hay pérdida de eficiencia.
¿Eso quiere decir que estamos, que la sociedad nos ha afectado? Es una pérdida de eficiencia social, ¿no? Entonces, esta medida de la PES, del PES, solamente está midiendo la suma de todos los excedentes, sin importar si se distribuyen mal o se distribuyen bien. En este caso, todo el excedente se lo está apropiando el productor, pero sigue siendo socialmente óptimo. Entonces, es un ejemplo donde un monopolista puede ser eficientemente, socialmente eficiente, pero es un caso extremo, un caso donde se apropia todo. Así que me pregunta, chicos. Genial, Luis. Entonces, vamos a las seis. ¿Cómo se diría el precio en la pregunta? ¿En la pregunta F? No, en la pregunta E. A ver, la E dice... Allá, no hay un solo precio. Hay un precio para cada cantidad vendida. Para la cantidad 1, el precio va a ser alto. Cercano a 1. O sea, fíjense acá. La cantidad 1 va a tener un precio alto, que va a estar cercano a 1, mientras que la última cantidad, que es el 90, va a tener como precio exactamente el costo marginal, que es 0.10. O sea, cada cantidad adicional, el precio se va a disminuir. Entonces, en este caso habrían 90 precios, ¿no? Un precio para cada cantidad. ¿Quedó claro, chicos? Sí, gracias. Pasamos a la pregunta 4. Genial. En la pregunta 4 nos dice lo siguiente. Los dueños de cineplanes estiman que la elasticidad precio de la demanda, es igual a menos 2 para los estudiantes. Y la elasticidad precio de la demanda es menos 1,5 para los adultos. La elasticidad precio de la demanda nos daba la siguiente información. ¿Cuál es la variación porcentual de la cantidad cuando hay una variación porcentual del precio en 1%? Entonces, si sale menos 2, ese menos 2 está dividido entre 1, ¿no? Podemos ponerlo así. Eso dice que cuando el precio aumenta 1%, la cantidad demandada de ese bien se reduce en 2%. Si es igual a menos 1,5, quiere decir que un aumento en 1 del precio genera una disminución. Un aumento en 1% del precio genera una disminución de la cantidad consumida en 1.5%. Esto porque es relevante para la discriminación de precios, porque si un consumidor es muy sensible a cambios de precios, si es muy sensible, no le voy a cambiar el precio, ¿no? Porque si es muy sensible, digamos 10, menos 10, quiere decir que un aumento del precio en 1% va a generar una disminución de 100, ¿no? O quizás es menos 100, ¿eh? Eso quiere decir que si le aumento 1% del precio, me va a consumir menos 100%, es decir, no va a consumir nada. Si es muy sensible, es decir, si su elasticidad es alta, no le voy a cambiar mucho el precio. Y veamos qué nos dice en la pregunta. Dice, si los dueños deciden segmentar el mercado, ¿para qué grupo debe establecer un mayor precio? Entonces, un mayor precio le daríamos a los adultos. Porque los adultos son muy poco sensibles, ¿no? Mientras que los estudiantes son bastante sensibles.
los estudiantes, al no tener capacidad de gasto, no podemos, si nos suben un poquito el precio, ya dejamos de consumir, ¿no? No es por eso que el precio es mayor para los adultos. En la parte B me dice, utilice el índice de Lerner para determinar el precio relativo. ¿Cómo de grande será la prima que se establece entre el grupo? Bueno, acá lo que nos dice básicamente es cuán grande va a ser, cuán diferente va a ser el precio de estudiantes con el precio de adultos. Entonces, recordemos que es el índice de Lerner. El índice de Lerner era la diferencia entre el precio y el costo dividido entre el precio, y eso era igual a 1 entre el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda. Dijimos que esta diferencia de precio menos costo marginal es cuánto gana por unidad vendida, y si lo dividimos entre el P, quiere decir cuánto gana en porcentaje del precio, ¿no? Entonces, si la densidad era alta, quería decir que nuestro productor va a poder tener menor margen de ganancia. Si la densidad era menor, ese margen de ganancia iba a ser mayor. Entonces, apliquemos eso primero para los alumnos, para los estudiantes. Vamos acá. Precio para estudiantes menos el costo marginal entre precio de estudiantes es igual a 1 entre el valor absoluto de la elasticidad. Elasticidad era 2, entonces esto va a ser un medio. Despejamos ahí, tendríamos 2 precios de estudiantes menos 2 costo marginal es igual a precio de estudiantes. No sería, precio de estudiantes va a ser igual a 2 veces el costo marginal. Es decir, si al cine le cuesta producir la entrada al cine 10 soles, le va a cobrar al estudiante 20 soles. Ahora, para los adultos. Igual, el precio para los adultos menos el costo marginal entre el precio de adulto es igual a 1 entre el valor absoluto de la necesidad. Sería 2 tercios. Despejamos, sería 3 precio de adultos menos 3 veces costo marginal igual a 2 veces precio de adultos. Sería el precio de adultos, sería igual a 3 veces el costo marginal. Es decir, si el costo marginal es 10, le va a cobrar a los adultos 30 soles por entrada. ¿Puedo dividir estos dos? Si los divido, sería precio de estudiantes entre precio de adultos es igual a 2 tercios. Los costos marginales se van. Si despejo eso, me va a salir que el precio de adulto es igual a 1,5 veces el precio de los estudiantes. Entonces, ahí tenemos una relación de cómo se van a comportar el precio que se ofrece a adultos y el precio que se ofrece a estudiantes. Los adultos van a pagar 1,5 veces el precio que pagan los estudiantes. ¿Hasta ahí pregunta, chicos? Entonces, si tienen preguntas, o pasamos al siguiente.
pasamos al 6. En el 6 nos dice lo siguiente. A ver. La demanda de un producto viene dada por la siguiente ecuación. Precio es igual a 100 menos Q. Existen solo dos empresas que tienen el mismo costo marginal, que es igual a 5 soles. Además, el costo medio es igual al costo marginal. Entonces, también costo medio. Complete la tabla según la estructura de mercado. Ahí nos pide hallar la cantidad de A, la cantidad de B, la cantidad de la industria, que es la suma de cantidad de A más cantidad de B, el precio de mercado, el beneficio de A, el beneficio de B, y el beneficio de la industria, que es la suma de beneficios de A y B. En 4 escenarios distintos. 1, cuando hay monopolio. 2, cuando hay competencia, cuando hay oligopolio de la Cournot. 3, cuando hay oligopolio de los Bertrand. Y 4, cuando hay oligopolio de los Stackenberg, considerando que A es el líder. Cuando nos dice monopolio, ahí abajo nos pone colusión. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras dos empresas A y B se van a comportar como un monopolio, van a optimizar como un monopolio y al final se van a repartir las ganancias. Entonces van a ser dos empresas que van a funcionar como una sola. Vayamos a solucionar eso. Empecemos con monopolio. Sabemos que el monopolio debe cumplir que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Para eso, hallamos el ingreso total primero, que sería P por Q. P es 100 menos Q, por Q sería 100 Q menos Q al cuadrado. Por tanto, el ingreso marginal sería 100 menos 2Q. Eso lo copio acá. 100 menos 2Q. Y por datos sé que el costo marginal es 5. Despejo eso y me sale que Q en monopolio es 47,5. Ese 47,5 lo reemplazo en la demanda, que sería P es igual a 100 menos 47,5. Y de ahí me sale que el precio es 52,5. Entonces, ya decidieron cómo producir. Ahora veamos los beneficios. El beneficio va a ser igual al ingreso total menos el costo total. El ingreso total va a ser el precio por la cantidad. Y el costo total va a ser igual al costo medio multiplicado por la cantidad producida. Que es lo mismo decir que es la cantidad multiplicada por la diferencia entre el precio y el costo medio. Sé que la cantidad es 47,5, sé que el precio va a ser 59,5 y sé que el costo medio es 5. De ahí me sale que el beneficio es 2.256,25. Entonces, han optimizado pensando como un monopolio, pero ahora se van a dividir las ganancias. Entonces, las ganancias y las cantidades. Entonces, la cantidad para A va a ser 47,5, que va a ser igual a la cantidad de B. 47,5 entre 2. El precio, como es de mercado, sigue siendo 52,5. El beneficio de A y el beneficio de B se van a repartir en partes iguales. Y queda así. Con eso ya tenemos información completa para el cuadro de la parte monopolio. Luego, dice que se van a comportar a lo Cournot. Entonces, en Cournot nos dice lo siguiente.
teníamos nuestra función de demanda, que era esta. Pero como van a haber dos empresas, ese Q, que es de la industria, va a ser la suma del Q de cada empresa. Entonces, acá reemplazamos eso, sería 100 menos QA menos QB. Empezamos para la empresa primero A. Como tienen poder de mercado, también se va a cumplir que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Para saber el ingreso marginal de esta empresa A, tenemos que hallar primero el ingreso total para esa empresa A. El ingreso total para esa empresa A sería la cantidad que va a vender por el precio. Sabemos que el precio es 100 menos QA menos QB. Todo multiplicado por QA sería 100 QA menos QA al cuadrado menos QA por QB. Para hallar el ingreso marginal, debemos derivar respecto a QA. Nos daría que 100 es 100 menos 2QA menos QB. Con eso ya puedo igualar a mi costo marginal. Entonces sería 100 menos 2QA menos QB. El costo marginal sabemos que es 5. Como quiero saber cómo es la cantidad de QA, porque estoy haciendo para el QA, despejo QA, me saldría 47,5 menos 0.5QB. Esta expresión se le llama la curva de reacción y quiere decir que la empresa A va a decidir cuánto producir pensando en cuánto va a producir la empresa B. Por eso sirve de reacción. ¿Cuánto va a producir? Pensando en lo que va a producir el otro. Para la empresa B, se hace lo mismo. Ustedes, para practicar, lo pueden hacer. Pero va a salir básicamente lo siguiente. Si tenemos dos curvas de reacción, lo único que queda es reemplazar uno en el otro. Entonces, QA es igual a 47,5 menos 0.5 QB. Pero QB es 47,5 menos 0.5 QA. En esa expresión solamente hay una incógnita que es QA. Pues QA va a ser igual a 31,67. Y esto pueden reemplazarlo acá o acá. Y va a salir que el QB es también 31,67. Luego, quiero hallar el beneficio, que sería igual al ingreso total menos el costo total. Y ya vimos que eso era Q multiplicado por el precio menos el costo medio. Sabemos que el Q es 31,67. Tenemos que hacer lo siguiente. Hasta ahora hemos visto las cantidades, pero no hemos visto el precio. Primero sumamos el QA más el QB para saber cuál es el Q de mercado. Entonces el Q de mercado va a ser la suma de esos dos, que sería 63.33. Esto lo llevo a mi curva de demanda y va a salir que el precio es igual a 36,67. Pues ahora ya tengo el precio, tengo cuánto produce cada uno y con eso recién ya puedo saber el beneficio. Entonces el beneficio de la empresa A, por ejemplo, va a ser igual a la cantidad que produce. Vamos a poner A, que es 31,67
por el precio, que es 36,67, menos 5, que es el costo medio. Y va a ser, y lo mismo hacen con el B. Luego pasemos a Bertrand. En Bertrand sucede que las empresas van a competir por precios, ¿no? Y como les dije, cada uno va a ofrecer un precio de tal modo que van a poner una rebaja tras una rebaja hasta que se va a replicar el equilibrio de mercado competitivo. Si recuerdan, el mercado competitivo se cumplía eso, ¿no? Precio es igual al costo marginal. Y sabemos cuál es el costo marginal, ¿no? Es 5. El precio va a ser 5. Y la cantidad va a ser... esto es P es igual a 100 menos Q. Entonces, 5 acá reemplazamos, sería 100 menos Q. Q sería igual a 95. Pero como hay dos empresas que son idénticas, se van a repartir ese Q. El QA va a ser igual al QB, que va a ser 95 entre 2. Y con eso ya pueden hallar el beneficio de A y el beneficio de B. Simplemente con la cantidad de A, cantidad de B. Y ahí les va a salir seguro un número 0. Ustedes lo pueden comprobar. Finalmente, en Stackenberg, tenemos que A es el líder. Para solucionar Stackenberg, tenemos que ir de atrás hacia adelante. Entonces, primero vamos a solucionar el problema para la empresa B. Entonces, primero ponemos empresa B. La empresa B va a ser lo mismo que en Cournot. En Cournot hallamos lo siguiente, ¿no? QB es igual a 47,5 menos 0.5 QA. Eso es lo que hallamos en Cournot. En Cournot para la empresa B teníamos esa ecuación. La copiamos tal y como está acá. Y luego pasamos a la empresa A. La empresa A lo que va a hacer es lo siguiente. Va a agarrar su demanda, que es esta. Y en esta demanda va a reemplazar ese QB menos QA. Menos 5 más 0. Operamos eso, nos sale que es 52.5 menos 0.5 QA. Entonces, esta expresión la vamos a llamar demanda relevante para el líder. Esa demanda relevante para el líder tiene que ser usada para... la condición ingreso marginal es igual a costo marginal. Entonces, lo mismo. Ingreso total primero, que sería precio por cantidad, sería 52,5 por cantidad de A menos 0.5 cantidad de A al cuadrado. Ingreso marginal sería igual a 52,5 menos 1 QA. Y eso ya podemos igualar al costo marginal, que es 5, ¿no? La cantidad de A va a ser 47.5. Si esa cantidad de A ahora la reemplazamos en la curva de reacción de B, nos va a salir que QB es igual a
23.75. La suma de esos dos Qs va a ser la cantidad de mercado, que va a ser igual a, la suma sería 60, 70. A ver. $71.25 es la cantidad de mercado. Esa cantidad de mercado reemplazada acá nos va a dar el precio. O sea, el precio sería 100 menos 47.5 menos 23.75. Eso sería 28.75. Y lo mismo, ahí pueden sacar el beneficio de A y el beneficio de B. Si se dan cuenta, en esta Kemberg, como hay un líder, este líder se lleva la mayor cantidad de producción, en este caso 47.5, y le deja el resto a la empresa seguidora, que es el B, y solamente le deja en este caso 23.75. Ambos cobran el mismo precio, 28.75, pero al ser más grande la primera, puede imponer su decisión y dejar al otro que continúe. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Yo sé que es un poco complicado el de Stackenberg, pero vuelvan a ver el video un par de veces y se le va a quedar bastante claro. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Ahí la empresa líder es la A, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, el A es el líder. Donde escribiste y está que ver. Ah, ya. Sí. Entonces, el video lo vamos a colgar más tarde. Hemos tenido un problema de vuelta con el audio para colgar. Pero más tarde seguro ya va a estar en Paideia. Ya saben, chicos, que me pueden escribir cualquier rato durante la semana, que tengo asesorías los lunes y los jueves de 1 a 6. Solamente me dicen, me mandan un correo con anticipación y yo les mando un Zoom para cualquiera de esos dos días en cualquier, o sea, si me dicen, por ejemplo, el lunes a las 5, les mando un Zoom para las 5 y me pueden hacer preguntas ahí una hora, media hora, 15 minutos, lo que quieran. La siguiente creo que ya es PC, seguro va a venir esta dirigida y la dirigida anterior, las dos dirigidas para la PC. Así que si no hay preguntas, chicos, tengan total confianza de preguntar y de ir a las dirigidas. Ok, chicos, no se queden con las dudas, que es peor. Al final en el examen van a tener problemas. Luis, ¿te refieres a la pregunta 1? ¿A los conceptos? O sea, la solución de monopolio natural con monopolio ordinario es la misma. Tienes que cumplir la condición de ingreso marginal a costo marginal. Pero no sé a qué te refieres exactamente con gráficamente. ¿En qué? A ver, Luis, ¿me mandas la página? Lo chequeamos luego para estar bien seguro. Mándame la página al correo y
Y te respondo ahí porque no sé ahorita exactamente a qué te refieres con el gráfico diferente. Tal vez te respondo ahorita y me equivoco, peor te confundo. Bueno, chicos, me escriben cualquier cosa. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense, chicos, nos vemos.